¿Quién es, por favor? Soy yo. Señora Wine. Pase. Precisamente iba a pasar por su habitación para hablar con usted. ¿Sí? ¿De qué? Señora Wine, lamento decirle que no creo que estas cucarachas sean los compañeros más gratos para compartir con ellos un cuarto. ¿Y usted? Cucarachas, ¿eh? Sí, exactamente. No es que yo haya tenido muchos contactos con cucarachas en mi vida, pero las pocas que había visto eran las pedestres de las que andan. Estas, señora Wire, son cucarachas voladoras. Me quedé asombrada. Me quedé literalmente pasmada cuando una de ellas despegó del suelo y comenzó a zumbar y a dar círculos apenas a 2 centímetros de mi cara. Señora Wire, me senté en el borde de esa cama y lloré. Tan horrorizada y asqueada me sentía. Imagínese, cucarachas voladoras. Algo que yo ni siquiera sabía que existían, dando vueltas y zumbando. Señora Wire, quiero que sepa... Las cucarachas voladoras no tienen nada de extraño. Las hay en todas partes. Inclusive en el barrio elegante las tienen. Pero no era eso lo que yo quería. Pero yo también puedo decirle que me horrorizan las simples cucarachas tradicionales. En cuanto a este otro tipo, las que vuelan. Si he de quedarme aquí, estas cucarachas tienen que desaparecer. Y tienen que desaparecer inmediatamente. ¿Y cómo voy a impedir yo que las cucarachas voladoras entren por la ventana? Pero no es lo que yo quiero. Yo no sé cómo, señora Guay, pero seguramente tiene que haber un procedimiento. Lo único que sé es que tienen que desaparecer antes de que yo pase una noche más acá. Escuche, señora Guay, si me despierto en mitad de la noche y me encuentro con una en la cama, a mí me dará un ataque. Yo le aseguro que sencillamente me moriré de convulsiones. Oh, perdóneme que le diga, señora Hashemuth, que es mucho más probable que usted muera por beber demasiado que por las convulsiones que pudieran provocarle las cucarachas. ¿Esto qué es? La purloyo. Vaya. Lo uso para quitarme el esmalte de las uñas. Sí, muy delicada. ¿Qué quiere usted decir? Ah, todas las casas antiguas del barrio tienen cucarachas. Sí, pero no en cantidades tan inmensas. Yo le aseguro, señora Wire, que este cuarto está infestado. No, no exageremos. A propósito, ¿no me ha pagado usted todavía el resto del alquiler de la semana? Y no es que quiera cambiar de conversación, pero sí necesito cobrar ese dinero. ¿Le pagaré el resto del alquiler en tanto usted haya acabado con estas cucarachas? Uy, ¿debe pagar ahora o marcharse ella misma? Estoy decidida a marcharme si no se van las cucarachas. Bueno, márchese y deje de hablar de ellas. Usted debe haber perdido el juicio. Yo no puedo marcharme ahora mismo. ¿Y entonces qué viene lo de las cucarachas? Viene a lo que ya le he dicho. Que no creo que sean los compañeros más gratos para compartir con ellos un cuarto. No. De acuerdo, no las comparta. Haga la maleta y múdese a otro sitio donde no haya cucarachas. ¿Quiere decir usted que insiste en tener cucarachas? No, lo que digo es que insisto en que me pague usted el alquiler que me debe. Ahora mismo me es imposible. ¿Imposible? Sí, y le diré por qué. Hace varias semanas que estoy esperando que me giren el dinero que trimestralmente me pasa la persona que regentea la plantación de caucho. Pero por una carta que recibí esta mañana, ha habido problema con los impuestos del año pasado. ¡Ay, basta ya con la maldita plantación de caucho! ¿Pero qué se cree usted? ¿Que en estos 17 años que llevo adelante este negocio no he aprendido nada de las mujeres de su clase?
¿Qué insinúa usted? Supongo que los hombres que usted recibe por la noche vienen a hablar de la plantación de caucho, ¿no? Usted debe estar loca para decir una cosa así. ¡Ah! Oigo lo que oigo y sé lo que pasa. Sí, ya sé que usted es una figona que anda escuchando detrás de las puertas. No, no soy ninguna figona. Ni escucho detrás de las puertas. Lo primero que aprende una patrona del barrio francés es a limitarse a cobrar su dinero. Si pagan, soy ciega, sorda y muda. Pero si el dinero no llega, recupero la vista, el oído y el habla. Anoche oí aquella discusión sobre dinero. ¿Qué discusión? ¿Qué dinero? Gritaba de tal modo que tuve que cerrar la ventana de adelante para que el ruido no llegara a la calle. Y nada sobre ninguna plantación de caucho. En cambio, se habló de muchas otras cosas con toda claridad en esa conversación de medianoche de ustedes. La purloyon para quitarse el esmalte de las uñas. ¡Me toma usted por una niña! Es lo mismo que la maravillosa plantación de caucho. ¡Basta! ¡Oh! ¡Es usted! ¡Deje de importunar a esta mujer! El segundo señor Shakespeare aparece en escena. Oí sus endemoniados aullidos. Entre sueños. ¿Sueño? ¡Sopor de la borrachera! Mi enfermedad me obliga a descansar. ¿Acaso no tengo derecho? ¿Enfermedad? ¡Alcohólica! ¡No me venga usted con cuentos! Pero me alegra que haya venido. Voy a repetir para que usted oiga lo que acabo de decirle a esta señora. Estoy harta de tramposos. ¿Está claro? Hasta la coronilla de todos ustedes. Ratas de barrio, borrachos, mestizos, degenerados, que tratan de ir tirando con promesas, mentiras y embelecos. ¡Ay, por favor, deje de chillar, que no es necesario! Y usted, con su plantación de caucho de Brasil. Ese escudo de armas que tiene colgado en la pared, lo compró en el baratillo. Me lo dijo la mujer que los vende. ¡Ah! Un Habsburgo, sí. Una dama de la nobleza. La marquesa La Purloyon, ese es su título. Deje de atormentar a esta desdichada mujer. Ya no queda piedad en el mundo. ¿Dónde está la compasión y la comprensión? ¿Qué se ha hecho de ella? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? ¿Y qué pasa si no existe la plantación de caucho en el Brasil? Le aseguro que sí, que existe. ¿Y qué si no hay un rey del caucho en su vida? ¿Acaso tiene que haber reyes del caucho en su vida? ¿Se le ha de reprochar que necesite compensar las crueles deficiencias de la realidad con el ejercicio de un poco de imaginación? ¿Cómo diré? ¿Nada, por Dios? No, no, no es imaginación. Le ruego, por favor, que deje de espetarme esos pomposos discursos. Su novela de 780 páginas corre parejo con la marquesa de La Purloyon en el uso de la imaginación. ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Y qué? Suponga que no existe una obra maestra de 780 páginas. Suponga que no existe obra ninguna. ¿Qué le parece, señora White? Suponga que solo hay unas cuantas, muy pocas, páginas mal escritas, sin valor, en el fondo de mi viejo baúl. Suponga que yo quise ser un gran artista, pero que me faltó energía y capacidad. Suponga que mis libros no tuvieron capítulo final y que hasta mis versos languidecieron incompletos. Suponga que los telones de mi exaltada fantasía se alzaron sobre dramas magníficos, que las candilejas se apagaron antes de caer el telón. Suponga que todas estas tristes cosas son ciertas,
suponga que yo, dando traspié de bar en bar, de copa en copa, hasta caer finalmente en el colchón infectado de piojos de este burdel. Suponga que yo, para hacer más soportable esta pesadilla, mientras tenga que seguir siendo su impotente protagonista, suponga que yo la adorno, la ilumino, la sublimo con sueños y ficciones, fantasías, como la existencia de una obra maestra de 780 páginas, inminentes estrenos en Broadway, magníficos libros de poemas en manos de los editores que solo esperan una firma para ser publicados. Suponga, señora White, que yo he visto este mundo de piadosa ficción. ¿Qué satisfacción puede procurarle a usted, buena mujer, hacerlo pedazos, aplastarlo, decir que es mentira? Escuche lo que le digo, señora White. No hay más mentira que la que mete en la boca la mano nudosa de la necesidad. El frío puño de hierro de la miseria, señora White. Así que yo soy un mentiroso. ¡Sí! ¡Sí! Su mundo está edificado sobre una mentira. Su mundo es una espantosa construcción de mentiras. ¡Mentiras, mentiras! Ahora estoy cansado y ya he dicho todo lo que tenía que decir. Y no tengo dinero para pagarle, de manera que márchese y deje sola a esta mujer. ¡Váyase! ¡Déjela en paz! ¡Fuera! ¡Váyase! ¡Váyase! Mañana por la mañana. O pagan o se van juntos. La novela de 780 páginas y la plantación de caucho de Brasil, Pamplina. Cucarachas. Por todos lados. Por el techo, el piso, las paredes. Lo llenan todo. Lo sé. Supongo que no había cucarachas en la plantación de caucho del Brasil. No. Allá todo siempre estaba inmaculado. Siempre. Los pisos estaban tan limpios y brillantes que parecían espejos. Ya. Y supongo que las ventanas se abrían sobre un hermoso paisaje. Indescriptiblemente hermoso. ¿Estaba muy lejos del Mediterráneo? ¿Del Mediterráneo? A 1 o 2 kilómetros. Y en una mañana muy clara, me atrevería a decir que se podían distinguir los blancos acantilados calcáreos de Dover al otro lado del canal, ¿verdad? En una mañana muy clara, sí. Gracias. Señor. Chejo. Anton Pavlovich Chejo. Gracias, señor Chejo.